El místico, ya no quiero putazos, ¿ah? ¿No quieres putazos conmigo, con Rocky Azúcar Romero? Yeah, of course not. I'm the best in this business. I'm the greatest Rudo, the greatest luchador that CMLL has ever seen in their lives. I dominated 2023 in Mexico, and I'm gonna dominate Fantastica Mania 2024 by beating my son, mi hijo, el Ramoncito, el Volador Junior, in just a few days in Corican Hall. One more time, the greatest rivalry in Lucha Libre history comes to Japan for the first time, and in my home of Corican Hall. Volador, be ready, get ready, sleep well, say your prayers, take your vitamins, because you're gonna need all the help you can get against Rocky Azúcar Romero. Hey, Templario, ¿qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Te vieron acá en Japón? ¿Conocieron tu rostro? ¿Vieron? ¿Vieron lo feo que estás? Hey, Templario, piénsalo bien, papi. Tienes algunos días para pensar, recapacitar bien las cosas. Ahorita, hace un momento, hace unos minutos, ¿cómo te dejé? Te humillé en el centro del ring, Templario. ¿Así quieres llegar a Coracuel? ¿Así piensas llegar a Coracuel? Estás muy equivocado. Piénsalo dos veces. Aún tienes tiempo. El tiempo aún te está esperando. Piénsalo. Porque, sinceramente, de amigos, no creo que salgas de pie de Coracuel, Juan. Sayonara, Templario. Voy a subir a Sai. ¡Místico! El ídolo de México. El ídolo de Tepito. El ídolo de Japón, Estados Unidos. ¡Súper, súper, súper estrella! En Osaka me dijiste, ¿quieres hacer una lucha de campeonato? ¿Quieres hacer mano a mano conmigo? ¡Oh! ¡Un gusto! Es mucho. ¡Muy contento! ¿Por qué? Porque Estrella quiere luchar conmigo. Te acepto. Sí, ¿sabes por qué? Porque eras mi ídolo. Místico era mi ídolo. Pero ahora yo soy más arriba que usted. Ya soy libre aquí, invisible aquí. Por eso te acepto. Hey, Goki. Tranquilo. Si tú quieres un mano a mano delante de las cámaras, te lo voy a aceptar. Si tú quieres una lucha de mi campeonato aquí en tu casa, aquí en tu país, te lo voy a dar. Y si quieres en México, también te doy un mano a mano. Porque te voy a demostrar. ¿Por qué? Porque soy un ídolo y una de las máximas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Escuchaste? Donde sea, aquí, México, Estados Unidos, donde sea. Donde tú quieras. Ok. Prometimos. Mi gente de Japón, hoy se dieron cuenta de que está hecha la lucha libre mexicana. Soberano, hoy yo no te voy a retar. Simplemente es para ti, Rocky Romero. Para ti, Doki. Los que quieran, un mano a mano, para eso estoy. Y Doki, yo espero que en verdad te prepares para una lucha de mi campeonato. Porque para ti, Soberano, está el Templario. ¡Ey, Soberano! No desconozco el bando rudo. No lo desconozco en esta fantástica manía. Me siento muy contento y me toca estar del bando técnico. Me siento muy cómodo al lado de una leyenda mexicana como lo es Místico. Y hoy se dieron cuenta
que Soberano no tiene recursos, pero tenemos un mano a mano donde le vamos a demostrar a toda la gente el nivel que trae el guerrero templario. Ahí voy a demostrar, no solamente con marrullerías, yo le voy a demostrar con mi talento y con toda mi capacidad y demostrarle a todo el público japonés de qué está hecho el guerrero templario.